need to do a better job on our pesticide training for the workers. Why is that? I got this from Joe over at the extension about complying with the new standards. Did the regulations change that much? Well, they're pretty specific about what you need to have in the training. Lupe, Juan, vénganse acá con nosotros. Aquí hay suficiente espacio. ¿Ya quién viene allá? Cuidado con los jitomates. Vamos a comer catsup en lugar de jitomates. Dad, I can't go slow. I'm practicing for the Olympics. Alicia, tengo una hija que le encantaría competir contigo. Ella solo tiene un hermano mayor con quien competir. Le encantaría correr con una niña de su misma edad. Lupe, Juan, tengo unos jitomates que plantamos en casa. ¿Quieren probarlos? Seguro. Me encantan los jitomates. Mom, where is his daughter? I usually play with imaginary friends. Lupe's family's in another state. He came here just for the crop season. ¿La extrañas mucho? Sí. Qué bueno que no falta mucho para regresar a mi casa. Cuando yo llegue a mi casa, voy a ver a mi novia, que me extraña muchísimo. ¡Ay, no me digas! Hermanos y hermanas. That's all we're doing today. We're going to a training session on pesticides. Vamos por un entrenamiento de pesticidas. If you don't have a ride, we have a bus leaving in 5 minutes. ¡Vamos! Entrenamiento sobre pesticidas, eso me suena como ir a la escuela. A Alicia le va a encantar saber que su papá estuvo hoy en la escuela. Yeah, right. I'm glad we're having a training class on pesticides. Esos pesticidas con que trabajamos son peligrosos. Tito, remember Hector? I think he got sick from pesticides. I don't remember that. Los pesticidas definitivamente pueden ser peligrosos. Training usually means more work. Bueno pues, pero vamos a tener unas horas libres de trabajo. Yo no me puedo quejar. Bueno, ahí sí tiene razón. Apúrate, Lupe. Pásenle. Tomen asiento. Pásenle. Los estudiantes que vienen a la escuela le traen una manzana a la profesora, pero todo lo que teníamos eran jitomates que plantamos en casa. Gracias, pero espero que hoy no sea un discurso de su profesora, sino más bien una discusión en grupo. I'm Juan. I'm Rebecca, and this is Tom. Hola, Tom. Hola. Espero no nos vayan a encargar tarea. You big baby. Espero que el tiempo que pasen aquí no haya interferido mucho con sus horarios de trabajo. Mi nombre es Rebecca. Y él es Tom. Hi. Su patrón pensó que sería beneficioso para ustedes que aprendieran sobre pesticidas. Existen nuevos reglamentos de cómo pueden protegerse de los pesticidas. And I'm here to help Rebecca explain the new regulations. Hoy van a aprender dónde se encuentran los pesticidas, cómo los afectan y cómo pueden protegerse de ellos. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con pesticidas? Who here has worked with pesticides? Yo acostumbraba a rociar y mezclar pesticidas en el estado de donde vengo. Lo que más rociaba era pasto Johnson y hierbas. Los rozadores, como el que usó Juan, contienen pesticidas en forma líquida. So Juan is familiar with mixing and spraying liquid pesticides, but they come in other forms, powders, gases, and granules. Otras formas en que se aplican pesticidas de forma líquida incluyen aviones y tractores. Los pesticidas también vienen en forma de gases, polvos y granos. Todos los que estamos aquí trabajamos en el campo. Nosotros no manejamos pesticidas. Juan es el único que ha tratado con ellos. We don't handle pesticides. It doesn't seem like we need this kind of training.
Honey, the fields we work in have pesticides on them. Yeah, but she's talking about handling. Well, even if you don't directly handle pesticides, you still come in contact with them. Se pueden encontrar pesticidas en cualquier parte de la granja, en la tierra, en la producción y en las plantas. El equipo de pesticidas no es la única maquinaria donde se encuentran. También los tractores y el equipo de irrigación tienen pesticidas. El lugar donde se almacenan o se manejan pesticidas también es de riesgo. Otros dos lugares de riesgo que ustedes ni siquiera se imaginan son el agua de irrigación y su ropa de trabajo. Yo sé de la ropa de trabajo. Una vez estaba rociando y me cayeron pesticidas en la camisa. Me limpié la camisa, pero luego sentí que el brazo me ardía y se podía ver una irritación. Well, yeah. If you pour chemicals on yourself, you probably will get hurt. But just working around them... I didn't pour it on me. Solo me salpiqué tantito. Aunque no te caigan pesticidas a ti, Tito, puedes enfermarte. Puedes enfermarte tan solo estando en los campos que han sido recientemente rociados, aunque no hayas trabajado directamente con ellos. Now, as you can see, there are several ways to be exposed to pesticides. By getting them on your skin, by breathing them, by swallowing them, or getting them in your eyes. Los dos, Juan y Lupe, han mencionado maneras en las que pueden estar expuestos a los pesticidas. En el caso de Juan, la exposición fue causada por contacto con la piel. Los pesticidas bañaron su ropa. Otra manera de estar expuestos es, como ya dijo Lupe, el solo estar en campos que hayan sido rociados. Esta exposición es causada por respirar los pesticidas. También pueden ser expuestos si los tragan o se los meten en los ojos. ¿Cómo sabes que has sido expuesto? Buenos. Si tu brazo te empieza a quemar como el mío, te puede dar una buena idea. ¿Es pesticide exposure always so easy to identify? ¿Cómo sabemos? Eso es lo que quiero decir. A lo mejor fuimos expuestos y no nos hemos dado cuenta. O a lo mejor te enfermas y piensas que es otra cosa, como el flu o un virus. Sometimes it is hard to know if you've been exposed, because it could feel like the flu or some other illness. Todos esos puntos son buenos. Algunas veces el identificar si hemos sido expuestos a los pesticidas es fácil, como en el caso de Juan. En esos casos, la exposición produce una enfermedad o irritación, por ejemplo, en la nariz, la boca, la piel, que sugiere claramente que se ha estado expuesto a pesticidas. En otros casos, sin embargo, es generalmente más difícil identificar. Juan, les prometí que no me iba a parar aquí a darles un discurso. ¿Por qué no vienes aquí y le ayudas a Tom a darnos una lista de cada uno de los síntomas? Tú eres nuestro experto en pesticidas. ¿Expert? The guy who pours pesticides on his arm is not an expert. Tito, I'm going to have to make you go sit in the corner if you can't behave. I'm sorry, teacher. I'll shut up. Bueno, aquí les voy. Los síntomas que tienen al exponerse a pesticidas incluyen somnolencia, dolor de cabeza, mareo, sudor, vista borrosa, náusea o vómito, diarrea, ronchas, calambres, dificultad para respirar, babeo, nariz suelta, quedar inconsciente o tener pupilas contraídas. So if you've been exposed to pesticides, you might experience sleepiness, headache, dizziness, sweating, blurred vision, nausea, vomiting, diarrhea, rash, breathing difficulties, drooling, runny nose, unconsciousness, or pinpoint pupils. But there are other gradual, more long-term effects. Todos esos son síntomas que podrían ser causados por algo más. Otros efectos de los pesticidas son más graduales y a largo plazo, como tumores, cáncer, desórdenes neurológicos, efectos reproductivos, efectos de desarrollo o reacciones alérgicas. Todos ellos son de tipo crónico o efectos retardados. Tumors, cancer, neurological disorders, reproductive effects, developmental effects, or even allergic reactions are all types of chronic or delayed effects. Ya veo por qué usted dijo que es difícil reconocer cuando hemos sido expuestos a pesticidas. So, we're back where we started. It's hard to tell. How do you know if you've been exposed? Sometimes it's hard to know, but you just have to eliminate the other possibilities. Algunas veces es difícil de saber. El doctor debe eliminar primero otras posibilidades. Lo importante es tener en cuenta estos síntomas
y acordarse qué actividades en el día pudieron causar que nos expusiéramos a los pesticidas. De esta manera, si tú o alguien que conoces enferma, pueden hacer ciertas preguntas, como si han estado en el campo, o si han estado en contacto con productos químicos, o cuándo y dónde empezaron a sentir que algo andaba mal. El problema es, Tito, que cuando alguien viene con estos síntomas, por lo general no pensamos en pesticidas, así que la persona puede ser diagnosticada como si tuviera otra cosa, como el flu o catarro. So, if we have a good idea how people contact pesticides, and a good idea of what the symptoms of exposure are, and then we ask the right question, we will have a better chance of identifying pesticide exposure? Exactamente. Ya me estoy dando a entender. ¿Cómo nos protegemos? How do we protect ourselves from pesticide exposure? First of all, stay out of areas when they are being treated with pesticides. If pesticides drift onto an area where you are working, you should also leave that area. Aléjense de áreas que hayan sido tratadas con pesticidas. Si los pesticidas se fluyen al área donde están trabajando, deben de dejar esa área inmediatamente. Aún después de que el área ha sido tratada con pesticidas, existe un tiempo de espera antes de que se pueda regresar a esa área. A esto se le llama intervalo de entrada restringida. No se está permitida la entrada al área sin el equipo apropiado de protección. The restricted entry interval is the period of time you must wait after an area has been treated with pesticides before you go back into that area. And you must have proper protective equipment. Also, you should immediately leave an enclosed area if you begin to feel dizzy, sick, or have difficulty breathing. Si te empiezas a sentir mareado, enfermo, o tienes dificultad para respirar estando dentro de un área cerrada, debes salirte inmediatamente de esa área. Rebecca, I agree that they should leave areas where they are spraying pesticides. But earlier you said that pesticides could be on all aspects of farm work. The field, the produce, the equipment. We can't exactly leave our work areas. Ese es un buen punto, Tito. Todos ustedes trabajan en áreas donde es probable que se expongan a los pesticidas. En estos casos, hay reglas muy simples que pueden seguir para que estén más seguros. Good point, Rebecca. There are some simple rules for protecting ourselves. Let's review them. First of all, wash your hands and face before eating, drinking, using tobacco, or chewing gum at work. Also, wash your hands before using the toilet at work. Cuando estén trabajando, acuérdense de lavarse las manos y la cara antes de comer, beber, fumar, mascar chicle o ir al baño. Don't take food or tobacco into treated areas. Also, avoid irrigation water. Don't soak your clothes or wash your hands in it, for example. Tampoco lleven comida o tabaco a las áreas rociadas y eviten el agua de irrigación. Por ejemplo, no sumerjan su ropa o se laven las manos en ella. Perhaps the best prevention is wearing the proper clothing. Well, let's see, we picked on one enough today. Lupe, ¿podrías parar de servir de nuestro modelo? Vamos a enseñarles pues la ropa apropiada. Mira, mira, qué guapo. Lupe is wearing the dashing yet practical checkered flannel shirt today. Sus pantalones tienen un precioso diseño de lodo y tierra, pero eso cuesta extra. Actually, Lupe is wearing the perfect clothing to help reduce the risks of pesticide exposure. Lupe tiene puesto pantalones y camisa de manga larga para protegerse los brazos y las piernas. Tiene puesto zapatos que cubren completamente sus pies. Veo que tiene una gorra en sus manos. Lupe la usa para protegerse la cabeza. Es el guardarropa perfecto. He's wearing a long sleeve shirt, long pants, shoes that completely cover his feet, and he's wearing a cap to protect his head. Perfect outfit. Ay, él solo usa esa ropa para verse guapo. He's cool. Yo a propósito me pongo esta ropa para protegerme cuando voy al campo. También uso guantes y lentes para protegerme las manos y los ojos. Lo de guapo, Juan, me viene naturalmente. ¿Qué quieres que te diga? Oh, brother. Aprendí hace tiempo que los pesticidas también son un peligro en la casa y no solo en el campo. Para proteger a mi familia, nosotros guardamos y lavamos por separado la ropa de trabajo de la ropa normal. Si alguien de mi familia tiene contacto con los campos, tiene que poner su ropa en una caja separada y bañarse inmediatamente. Y nos aseguramos de que la ropa esté limpia antes de que nos la volvamos a poner. Gracias, Lupe. Ese es un ejemplo muy completo. Well, those are very good rules to follow.
Pesticides can stay on your body and your clothes even after you get home from work, so don't sit and read or eat or do anything until after you've washed. Also, the person who washes the clothes may get pesticides on themselves by touching the dirty work clothes. Wearing gloves and washing hands are good ways to protect yourself if you're handling dirty work clothes. Another thing to remember is that pesticides used at work are not safe for use at home. Also, empty pesticide containers have pesticide residues and are not safe to reuse even after rinsing. Eso es cierto, Tom. Deben recordar que los pesticidas que se usan en el trabajo no son seguros para ser usados en la casa. Tampoco deben de traer a su casa envases vacíos de pesticidas. Aún después de enjuagarse, los envases tienen residuos de pesticidas y no son seguros para volverse a utilizar. No hay nada que nos garantice que no nos vamos a enfermar con los pesticidas. Sin embargo, las reglas de que hablamos el día de hoy reducirán el riesgo. Following the rules we talked about can help reduce the risk of pesticide exposure. Does anyone have any questions? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿No los van a dejar tarea, o sí? Homework? No, mejor piensen en lo que aprendieron y aplíquenlo en su casa y rutina de trabajo. Busquen su gorra y sus guantes. Consigan una caja para separar su ropa sucia del trabajo. I agree with Rebecca. For homework, why don't you dig out a pair of work gloves and a cap and get a second box for your dirty work clothes? I just knew we'd have homework. Le dije que nos iban a dejar tarea. Well, today we learned what pesticides are and where they can be found. We learned what the symptoms of pesticide exposure are and how we can protect ourselves. La única cosa que nos faltó mencionar es qué podemos hacer en caso de una emergencia de contaminación, como la que tuvo Juan cuando le cayeron pesticidas en el brazo. En ese caso, yo creo que le debieron de cortar el brazo. Hay alternativas menos dolorosas que estoy segura que a Juan le van a gustar más. Nos vemos mañana. Vamos a platicar brevemente antes de que empiecen a trabajar. We'll see you tomorrow to talk about what to do in emergency situations. Mañana, Juan. No te vayas a quedar bailando muy tarde o mañana no vas a valer ni un quinto. No te preocupes. Nos vemos mañana, Lupe. Nos vemos. Lupe, ¿por qué no vienes a la casa a comer más tarde? Vamos a hacer algo y tenemos mucha comida. No dejes de venir. Bueno, no me gusta que se eche a perder la comida. Nos vemos. Alicia, you didn't finish your ice. Mom, I'm full. Maybe some ice cream later. Lupe, gracias por tus consejos de hoy sobre pesticidas. Lo primero que hice al llegar a casa fue separar la ropa. Ahora nada más falta convencer a Tito para que use cachucha y guantes en los campos. Lupe, ¿cómo es que sabes tanto sobre pesticidas? Bueno, hace un año, mi hija Isabel cayó muy enferma y nadie supo por qué. Yo me asusté mucho. Los doctores le hicieron muchas pruebas y no pudieron encontrar la causa. Después descubrieron que ella y su hermano mayor pues, habían jugado en los campos que habían sido rociados por pesticidas y decidieron que probablemente fueron los pesticidas los culpables. She got sick with pesticides. Is she okay? ¿Cómo está ahora? Pues parece que bien. Tengo un poco de pico de gallo, ¿no gustas? No, no, así está bien. Yo acostumbraba a pensar como tú, Tito, que los pesticidas no dañaban a la gente. Pero ya no. Después de esa experiencia, ten por seguro que yo conseguí información para proteger a mí y a mi familia. Sí, te podían formar la gente, ¿no? Por eso decía, bueno, compañero,
¿Bailaste toda la noche? No, llegué a la casa a las 10. Qué bien. Looks like someone sure changed their mind on pesticides. Hey, I just want to look cool like this guy Lupe here, ¿no? ¿No es cierto, Lupe? Que nada más me quiero ver tan guapo como tú. Sí. ¿Podrían venir para acá, por favor? Hoy vamos a hablar sobre lo que se debe de hacer cuando una persona sufre de envenenamiento por pesticidas. Today we're going to talk about the four ways that someone might be poisoned by pesticides. Now, one can get poisoned by swallowing pesticides. ¿Se puede envenenar al tragar pesticidas? Or by getting the pesticides in their eyes. ¿Al meterse pesticidas en los ojos? Or by breathing pesticides. ¿O al respirar pesticidas? Or by getting the chemicals on their skin. ¿O al tener contacto del químico sobre la piel? Now, we will talk separately about all four. But the thing to remember in all four cases is, one, get immediate medical attention. And two, give the name of the pesticide to the doctor so that he can be better able to treat the person. Vamos a hablar de cada uno, pero en los cuatro casos lo más importante es, primero, ir al doctor de inmediato. Y segundo, darle al doctor el nombre del pesticida. Si alguien ha sido envenenado, es muy importante llamar al doctor inmediatamente. Si es más rápido ir al doctor que llamar, entonces vayan al doctor. Asegúrense de darle el nombre del pesticida y el intervalo de regreso restringido requerido en la lista de aplicaciones del pesticida. La lista está localizada centralmente. If someone has been poisoned and you can call ahead, tell the doctor the name of the pesticide and the restricted entry interval given on the pesticide application list posted in the central location. Your employer is required to give this information to you. If you are not able to immediately get to a doctor, then ask your employer for the first aid instructions found on the pesticide label. Si no tiene acceso inmediato a un doctor, pídale a su patrón las instrucciones de primeros auxilios que se encuentran en la etiqueta de los pesticidas. Now, if someone should get pesticides in their eyes, they need to flush the eyes for at least 15 minutes with water or a flush kit. Now, who would like to be our first victim or volunteer? Juan es la víctima perfecta. Okay, Juan. Después de enjuagar los ojos por 15 minutos, ¿quién puede decirme qué hacer? Get the person to the doctor and get the name of the pesticide to the doctor. Exactamente. Hay que llevar a la persona al doctor y conseguir el nombre del pesticida para dárselo al doctor. If a person is overcome from breathing pesticides, the first thing to do is get them to fresh air immediately and loosen their clothes. If they're not breathing, give artificial respiration, using an airway tube or some other device to cover their mouth if possible. Si una persona tiene dificultades para respirar debido a los pesticidas, lo primero que hay que hacer es sacarlo al aire fresco y aflojarle la ropa. Si la persona no está respirando, denle respiración artificial y luego, ¿qué hay que hacer, Esmeralda? Then we get the person to the doctor and get the name of the pesticide to the doctor. Correctamente, ir al doctor y darle el nombre del pesticida. If someone has passed out in an enclosed area, do not attempt to rescue them unless you have the proper breathing equipment and know how to use it. If you do not know how to use the equipment, get help from someone who is trained. Si alguien se ha desmayado dentro de un área cerrada, no intentan rescatarlo, a menos de que tengan el equipo de respiración apropiado. Si no saben usar el equipo, consigan ayuda de alguien que esté entrenado. If pesticides get on your skin, remove any contaminated clothing and rinse your skin with water immediately. Si los pesticidas les caen en la piel, remuevan la ropa que haya sido contaminada y enjuaguen su piel con agua inmediatamente. Wash with soap and water as soon as possible. Put on clean, uncontaminated clothes, and if any signs of pesticide poisoning appear, get medical help at once. Se deben anunciar en un lugar céntrico la dirección y el teléfono del centro médico más cercano. The address and phone number of the nearest medical facility must be posted in a central location at work. ¿Cómo nos vamos al doctor si no tenemos coche? En caso de accidentes o daños causados por pesticidas en el trabajo, su patrón es responsable de proveerles transporte al centro médico más cercano. Si tienen acceso a un teléfono, pero no a transporte, llamen a emergencias. Our boss is supposed to take us to the doctor? Well, not quite. But your employer is responsible for providing transportation to the nearest medical facility in case of accident or injury due to pesticide exposure at work.
Now, if you don't have transportation, but you can get to a telephone, call for emergency help. Su patrón también debe de tener un lugar donde lavarse las manos y la cara. Deben de usarlo en forma rutinaria para lavarse antes de comer y descontaminarse en caso de una emergencia. And finally, your employer should provide you with a place to wash your hands and face. This can be used for routine washing before meals, as well as decontamination in an emergency. Well, that just about covers all the information we wanted to discuss with you. Sí, eso es todo por hoy. Espero que estos dos días les hayan servido para saber cómo protegerse de los pesticidas y qué hacer en caso de emergencia. Hemos hablado casi todo el tiempo de cómo reducir el riesgo cuando se exponen a los pesticidas, pero hay cosas que su patrón debe de hacer para reducir el riesgo. We have spent most of our time talking to you about what you can do to reduce your risk to pesticide. But there are other things that your employer must do to reduce your risk to pesticides. Su patrón es responsable de mantenerlos fuera de las áreas donde hayan sido rociados los pesticidas. Your employer is responsible for keeping you out of areas where pesticides are being applied. También es responsable de informarles a través de letreros de alerta, noticia oral o los dos. He is also responsible for notifying you either orally or by posting warning signs or both. Su patrón debe de tener accesible información específica acerca de aplicaciones y nombre de los pesticidas que están siendo usados. The employer must have available specific information about applications and the names of the pesticides that are being used. Recuerden que de lo que hablamos hoy es para el trabajo que hacen en el campo, pero es necesario además tener otro entrenamiento y protección para ciertos trabajos. Por ejemplo, si ustedes mezclan, cargan, aplican o tratan con pesticidas, necesitan otro entrenamiento y equipo de protección. Remember, what we've talked about is for the field work you do. You must have additional training and protection for some jobs. For example, if you mixed, loaded, applied, or handled pesticides, you would need more training and extra safety equipment. Otros ejemplos son la gente que trabaja como abanderados para rociar la cosecha o aquellos que trabajan en áreas donde la entrada es restringida. También necesitan un entrenamiento adicional. Other examples are people who work as flaggers for crop spraying or work in areas where entry is restricted. They would need additional training as well. Su patrón debe de protegerlos de los pesticidas, pero su seguridad es su responsabilidad también. Usen buen juicio para decidir si la situación es peligrosa o no. Su jefe no debe de castigarlos por tratar de seguir estas reglas. Your employer must protect you from pesticides, but your safety is your responsibility too. Use your good judgment in deciding if a situation is safe for you. Your boss must not punish you for trying to follow these rules. Y recuerden, no es suficiente con saber cuáles son las formas de protegerse. Tienen que hacerlo. Tómense el tiempo para hacer de su lugar de trabajo y su casa un lugar seguro. And remember, just knowing ways to protect yourself isn't enough. You have to do it. Take the time to make your workplace and your home safe. Traes a la novia, ¿eh? Seguro que sí. ¿Qué? Esmeralda, gracias. Nos vemos. ¿Qué te hizo que te diéramos algo para tu hija? Gracias. No, ¿de qué, hombre? I have something for her, too. Muchas gracias, Alicia. What is it? I wrote her a letter telling her she can come and visit me. Lupe, ¿crees que ella pueda venir la próxima temporada para que practique con Alicia? A lo mejor. Bueno, nos vemos. Adiós. Okay. Bye, Alicia. Oye, ya dejen de abrazarse ustedes. Tengo mi novia que está esperando. Anda, bájate. Y tú te tienes que ir en el medio.
The video you have just seen shows you how to protect yourself from pesticide exposure. In this video, the training takes place over the course of 2 days. Actual training time, however, may vary from 30 minutes to as long as 4 hours. El video que acaban de ver les enseña cómo pueden protegerse de los pesticidas. En el video, el entrenamiento dura 2 días. El tiempo real puede variar de 30 minutos a 4 horas. It is important to remember a few specific points about pesticide safety. This quiz will review them with you. Es importante recordar algunos puntos sobre cómo protegerse de los pesticidas. El siguiente examen los ayudará a recordarlos. ¿Dónde se encuentran los pesticidas? Where are pesticides found? Se encuentran en todas partes y se dan en diferentes formas. Se encuentran no solamente en lugares de almacenamiento y el equipo de aplicación, sino también en el aire, la tierra, las plantas, la ropa de trabajo y el agua de irrigación. Pesticides can be found everywhere and come in different forms. Pesticides are not only found in pesticide storage facilities and on application equipment, but also in the air, on the soil, plants, work clothes, and irrigation water. ¿Cuáles son las 4 maneras en que se pueden exponer? What are the 4 ways that you can be exposed to pesticides? Al contacto con la piel, cuando se meten a los ojos, al tragarlos o al respirarlos. By getting them on your skin, in your eyes, by swallowing them, or by breathing them. ¿Cómo pueden saber si han sido expuestos? How do you know if you've been exposed to pesticides? Es difícil saber. El efecto puede ser inmediato o a largo plazo. Los síntomas inmediatos se parecen a los de otras enfermedades. El efecto a largo plazo puede aparecer años después. It is difficult to know. The effects of pesticides can be immediate or long-term. Immediate symptoms are often similar to other illnesses. Long-term effects can appear years after the exposure. ¿Qué deben hacer después de que han sido expuestos? What should you do if you've been exposed? Si los pesticidas se les han metido a los ojos, enjuágueselos con agua limpia por 15 minutos. If you get them in your eyes, flush for 15 minutes with clean water. Si les han caído en la piel, lávense y pónganse ropa limpia. If you get them on your skin, wash thoroughly and put on clean clothes. Si alguien los ha tragado, sigan las direcciones de la etiqueta y lleven a la persona al hospital inmediatamente. If you swallow them, follow the directions on the label and get the person to a hospital as soon as possible. Si alguien los ha respirado, salgan a respirar aire limpio o den a la persona respiración artificial si no está respirando. If you inhale them, get to fresh air. Or give the person artificial respiration if they are not breathing. En todos los casos, asegure atención médica del nombre del pesticida y el intervalo de regreso restringido que se encuentra en la lista de aplicaciones del pesticida. In all cases, get medical attention and give the name of the pesticide and the reentry interval information from the pesticide application list. ¿Cuáles son algunas reglas que deben seguir para protegerse de los pesticidas? What are ways to protect yourself from pesticides? En el trabajo, pónganse ropa que los proteja de los pesticidas. Observen los letreros de alerta y lávense las manos antes de comer, fumar o ir al baño. En su casa, no junten su ropa sucia de trabajo con su ropa normal. Guarden y laven su ropa de trabajo por separado. Báñense y pónganse ropa limpia cuando lleguen a su casa del trabajo. In the workplace, wear clothes that protect you. Observe all posted warning signs and always wash your hands before eating, smoking, or going to the bathroom. At home, store and wash dirty clothes separately from your other laundry. Shower and change into clean clothes when you get home from work. ¿Cómo los debe proteger su patrón de los pesticidas? How must your employer protect you from pesticides? Su patrón les debe dar un entrenamiento sobre cómo protegerse de los pesticidas y qué deben de hacer en caso de emergencia. The employer must provide training on pesticide safety and emergency action. Informarles de las áreas que han sido rociadas por pesticidas a través de letreros, noticia oral o los dos. Alert you to areas which have been sprayed, either orally or by posting warning signs, or both. Localizar centralmente la lista de aplicación de pesticidas, el número de teléfono y dirección del centro de salud más cercano y el póster de protección para los trabajadores. Post the pesticide application list, phone numbers and address to the nearest medical facility, and the worker protection safety poster in a central location. Y finalmente, debe de darles un lugar para lavarse las manos y la cara,
y que puedan usar para descontaminarse en caso de emergencia. And finally, your employer must provide you with a place for routine washing and emergency decontamination.